A La Rioja. Está complicada La Rioja por un tema financiero, ¿no? Una deuda. Dicen los portales a esta hora sobre... A ver, ¿qué tenés? La Rioja, default en La Rioja, titula, por ejemplo, Infobae. Default en La Rioja. Los acreedores solicitaron un juicio sumario en Nueva York ante la falta de pago. Los bonistas reclaman 16 millones de dólares en intereses que la provincia adeudaba desde febrero y advierten por los compromisos del 24 de agosto. O sea que tenés quilombo afuera y ahogado hacia adentro porque no te van a dar más nada de lo que te dieron, digamos, ¿no? Lo dejaron en claro. Está Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, del otro lado de la línea. Ricardo, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, supongo que sí efectivamente los portales están dando una noticia que ustedes ya, por supuesto, conoce, estará preocupado. La noticia... ¿Sobre la deuda? Sí, dice default. Hay portales que están poniendo default de La Rioja. Los acreedores solicitaron un juicio de sumario en Nueva York ante la falta de pago. Nosotros tenemos una dificultad que fue el tema de la mora que tiene la Nación con nosotros. E inclusive la nota que nos envían a nosotros, donde en términos muy duros plantean el default de La Rioja. La Rioja le pagó los intereses. El próximo mes pasado pagamos los intereses y nos quedó el capital porque no nos alcanzaba. Le dijimos a ellos que naturalmente el gobierno que ellos rescatan, que hace esfuerzo, digamos, por no caer en default, es el gobierno que está en default con nosotros y que nos deben aproximadamente 140 millones de dólares. Si nosotros ve que en la previsión que nosotros teníamos con respecto a ellos, obviamente nunca íbamos a pensar que la Nación no nos iba a reconocer ni a pagar la deuda que tiene con nosotros. Con esa deuda nosotros no solamente pagábamos, digamos, lo que estábamos debiendo, sino también así íbamos a hacer una oferta importante de quita de capital y quita de intereses para comprar gran parte de la deuda. O sea, Quintela, un poco lo que está diciendo es que, en todo caso, quien lo llevaría a defaultear es el propio Milei. Claro, efectivamente, sí, además lo saben ellos. O sea, Milei lleva un default a La Rioja, un default, sí. Exactamente, ellos lo conocen, lo saben. No obstante eso, hay una nueva propuesta que estamos elevando el día de mañana a ellos, mañana viernes, a ellos, una nueva propuesta para poder cumplir, digamos, con los pagos que corresponden por una deuda que nosotros hemos heredado, por supuesto, y que veníamos tratando de ponernos al día. Y esto se nos alteró, digamos, a partir de la instrucción de este gobierno, que no debe desde el mes de septiembre, desde agosto nos está debiendo los fondos coparticipables que están establecidos en la ley. El propio Milei, digamos, prorrogó para el año 2024, que está establecido en el 2023. Ahora, Quintela, yo me acuerdo que hace no tanto tiempo tuvimos la posibilidad de conversar, y usted había sido muy duro con el gobierno, ahora quiero repasar algunos términos, pero había dicho particularmente que no había ningún diálogo. Y frente a esto uno dice, todo el tiempo está remitiendo a que la Nación le debe plata y que por eso llegan a esta situación de ahogo, y uno se pregunta, pero ¿y cómo? Y mientras tanto, ¿cómo hacen? ¿Con quién hablan? ¿Quién es el interlocutor? ¿Qué les dicen? Nosotros no tenemos interlocutores, porque con el que hablamos fue con Guillermo Franco. La última hablamos vez con que él, hablaron. Pero le enviamos carta documento al presidente, al ministro de Economía y al ministro del Interior y al jefe de gabinete. ¿Carta documento al presidente? Sí, le mandamos una primera notificación y luego una carta documento, diciéndole que nos están debiendo la plata, que por favor envíen los recursos. ¿Y tuvimos respuesta. Luego estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, demandando los recursos que la provincia le deben, que hasta el momento, hasta el 31 de diciembre, nos debían 9.700 millones de pesos, que actualizado esto hasta la fecha, hacen aproximadamente como 140 millones de dólares. Ahora, Quintela, ¿cómo le va? Guido Carelli lo saluda. Pero lo cierto es que hasta el momento, corríjame si me equivoco, La Rioja es la primera provincia que se declara en default y también es la primera provincia que tiene una cuasi moneda en circulación, ¿no? El Chacho. Eso... ¿Para usted es responsabilidad entera del gobierno nacional? Claro que sí. Claramente es así.
La única reunión que tuvimos con el presidente manifestó claramente, primero, que no había plata, segundo, que paralizaba la obra pública. Paralelamente a eso, devaluó el peso en 118%, incrementó el precio de los combustibles con el impacto que eso requiere, tiene en todos los rubros que necesita la sociedad cotidianamente para vivir. Al paralizar la obra pública genera un desempleo masivo en nuestra provincia, cerca de 7.500 trabajadores quedaron sin su puesto de trabajo y sin sus ingresos. Y por otro lado también la desregulación de los precios y el congelamiento de los salarios genera una situación altamente dificultosa. Pero el hecho de que la provincia... Para toda la provincia, en particular para La Rioja, porque vienen arrastrando una deuda enorme que para nosotros es muchísima plata. Con eso nosotros estamos debiendo, hemos defaultado en $16 millones. Le entregamos $10 millones de los intereses y estábamos debiendo $16 millones de capital. Hoy queremos hacer una nueva propuesta que mañana se le llega a ellos, al efecto de ver, primero, que nosotros no queremos, no desconocemos la deuda que no es nuestra, te reitero, viene del año 2010, 2012 aproximadamente. Ahora, Quintela, quiero preguntarle, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, hace tiempo que viene señalando esto, por eso lo venimos siguiendo muy de cerca, estas cosas que digo, seguir de cerca esto, por ahí más que la cuestión que tenga que ver con las listas de las legislativas, porque hay una provincia ahora que está... pasándola muy mal y todo indica que la podría llegar a pasar peor con los puentes completamente rotos con la nación. Ahora le pregunto, gobernador, es Ricardo Quintela, parece difícil de componer, porque uno escucha a Quintela y dice, Milei nos hace defaultear, o sea, nos está reventando Milei. Y uno, sin escuchar a Milei, no sé si lo vio, pero aparece un tuit que dice, la provincia incumplió los pagos de los bonos en febrero y en agosto llegan nuevos vencimientos que tampoco serán pagados. Quintela está haciendo mierda todo. Alguien que, no sé, que postea, ¿no? Con una foto suya con Axel Kicillof y retuitea Milei esto. Sí. Entonces Quintela poco dice, bueno, Milei nos está arruinando y Milei dice, Quintela está haciendo mierda todo. Es difícil pensar en puentes y en una provincia que hoy está ahogada, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se van a negociar? No, es difícil. Nosotros haremos una nueva propuesta el día de mañana. Están trabajando el equipo económico nuestro para llevar una propuesta viable, posible, que nuestros acreedores no van a perder dinero. Nosotros vamos a tener la posibilidad de cumplir, a pesar que no nos cumpla la nación. ¿Pero qué le pasa cuando ve esto? No sé si se lo comentaron, que el presidente... Claro, ¿qué le pasa a usted cuando lee o se lo comentaron que el presidente dice que usted está haciendo mierda todo? En esos términos, ¿no? Bueno, por eso el presidente está acostumbrado a faltar el respeto a todo el mundo, de insultar a todo el mundo y de dirigirse en términos soeces hacia todo el mundo. Por lo tanto, no me sorprende. Lo que sí, nosotros estamos aplicando mecanismos en defensa de los intereses de los riojanos. Yo no voy a dejar de dar de comer a los riojanos, pero dejar de pagar los sueldos de los riojanos por pagar una deuda que me imposibilita el pago de la deuda, la decisión política del actual presidente de la nación. Quintela, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, lo cambio de tema un segundo, llevarlo a la actualidad del peronismo, ¿no? Golpeado por un gobierno de Alberto Fernández que no fue bueno, por la situación judicial de Alberto Fernández que parece arrastrar casi todo, y ayer se conoció la renuncia formal de Alberto Fernández a la presidencia del Partido Justicialista. El 7 de noviembre está fijada la fecha para las elecciones. ¿Por dónde va el peronismo? ¿Quién tiene que liderar este peronismo? Liderar, creo que ninguna otra condición es liderar el peronismo. Sí creo que hay que reorganizar al peronismo, al Partido Justicialista, que es la herramienta, el instrumento electoral que tiene el movimiento para poder presentarse en los procesos electorales. Creo que tiene que haber una mesa federal, suficientemente federal, y con la participación de todos los sectores internos que tiene el Movimiento Nacional Justicialista. Y considero que el peronismo es un gigante que está dormido, que hay que despertarlo, que no se despertó ni siquiera cuando intentaron el magnicidio con la presidenta, con la expresidente y ex vicepresidenta, que tenía que haber reaccionado de una manera diferente a la que reaccionó en forma pasiva, cuando tenía que haber reaccionado en forma activa. Esto es lo que yo creo. Entonces, ahora, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de despertar a este gigante, ponerlo de pie y marchar hacia el triunfo a través de los votos para recuperar el poder y poder empezar a transformar la realidad de nuestra gente. Quintela ni siquiera se levantó. Bastante, sí.
bastante difícil, difícil por las políticas crueles que aplica el actual presidente. Y así como aplicó con nosotros, obviamente la política que aplica con nosotros, naturalmente vamos a quedar en default, no solamente con esta única deuda que tenemos, esta es la única deuda que tenemos, y que queremos hacer una propuesta que va a ser viable para ellos, sin pedirle al presidente de la Nación que nos mande los recursos que nos debe. Si tuviéramos esos recursos, te puedo asegurar que hubiéramos cancelado prácticamente la totalidad de la deuda. Ahora, usted recién decía, no voy a dejar a los riojanos sin comer. Obvio. ¿Cuán lejos está de eso? ¿Cómo? ¿Cuán lejos está, digamos, de un escenario tan gravoso que directamente... No, lo digo simbólicamente, no voy a dejar de pagar los salarios acá ni dejar de pagar la acreencia. Pero ¿está en riesgo el pago de los salarios estatales? ¿Está en riesgo los planes alimentarios? Nosotros pagamos esta deuda, digamos, con fondos que no estaban previstos para afrontar esta deuda, que estos fondos que tenemos ahora, que encima bajó la recaudación. Nosotros tenemos, digamos, acá hemos sacado los chachos, y estos son bonos de cancelación de deuda, que tiene un pequeño interés, que a la finalización de su vencimiento ya paga 17%. Estamos tratando de mantener el poder adquisitivo lo menos menguado posible del poder adquisitivo de los trabajadores, para que puedan mínimamente cumplir con sus obligaciones primarias, que darle de comer a su familia. Entonces nosotros, la situación nuestra, están pasando y atravesando casi todas las provincias argentinas, con la diferencia que nosotros nos están debiendo mucha plata, y a las otras provincias de coparticipación, y a las otras provincias nada. Además de eso, no solamente lo que dije anteriormente, que devolvió el peso, el incremento del combustible y demás, sino que nos quitó los fondos de incentivo docente, fondo compensador docente, el fondo de subsidio al transporte, y así sucesivamente va permanentemente quitando la posibilidad a las provincias que puedan salir adelante. Además de eso, no coparticipa un montón de... Hay 7 impuestos que no están coparticipando, ni los quieren coparticipar tampoco, y que nosotros estamos haciendo fuerza para que el impuesto país y el impuesto al cheque puedan ser coparticipables, para que las provincias tengan la oportunidad de poder concluir con las obras iniciadas y que las paró el presidente de la Nación, y poder cumplir con estos compromisos como el que está en la ola. Quintela, corto le pregunto esto, pero Axel Kicillof, y el otro día lo hizo directamente Carlos Bianco, que es el ministro de gobierno, ¿no?, de Axel Kicillof, explicó por qué están convencidos de que hay una persecución política a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que a La Rioja también? Sin duda que hay una persecución política, porque tenemos y expresamos claramente nuestra forma, nuestro pensamiento, que es la antítesis de la ejecución de las políticas del presidente. Ustedes tienen que la gente lo haya votado a él para que tenga esta crueldad y esta deshumanización de la política, para tener un millón de chicos que no se acuesten sin un plato de comida, tener más de 12.000 familias que están en situación de calle en Capital Federal. ¿Hay un impuesto a las grandes fortunas en La Rioja provincial? Hay una colaboración voluntaria que hemos pedido aquí a FACTA. ¿Cómo es voluntaria? ¿Cómo es la colaboración voluntaria? Mediante una ley, así se llama. Aporte voluntario para el tema de la copa de leche. Aquí es una empresa que tiene más de factura más de 200 millones de pesos mensuales, un pequeño aporte a través de cuando pagan ingreso bruto. Sí. Y pagó el 97%. Hay cinco empresas nomás que no pagaron. ¿Cinco que no pagaron? Que no hicieron el aporte. O sea, 5 empresas que ganan más de 200 millones, que facturan más de 200 millones mensuales y que no pagan un aporte voluntario para la copa de leche. Exactamente, era para la copa de leche y para el comedor escolar. Perdón, Quintela, pero digo, ¿se comunicó con alguno de estos empresarios? Porque los debe conocer. Sí, todos colaboraron, todos pagaron. ¿Y esto qué dicen? Sí, y estos cinco empresarios, bueno, se rehusan a pagar, pero van a pagar. Bueno. Quintela, acá Agustín le preguntaba sobre el futuro del peronismo y quién tenía que liderar. Yendo más al hueso, y así aparte me zafo un tema que había vendido para hablar en la mesa, ¿usted se va a presentar como candidato a presidir el PJ? Yo estimo que sí. Con un grupo de compañeros, digamos, que representa a distintas provincias de Argentina, y como te dije anteriormente,
una representación fuerte de los trabajadores, una representación fuerte de los jóvenes y de las mujeres, porque representan las cuatro ramas del peronismo. Ok, y una cosita más, ¿puede cambiar? Porque usted había dicho que no iba a asumir como gobernador si Milei era elegido, bueno, después cambió de opinión. Sí, de la misma manera que él dijo que se iba a cortar los brazos si aumentaba o si creaba nuevos impuestos. Cuando él se corte los dos brazos, yo renuncio. Está muy bien. Ahora, usted acaba de presentar la nueva Constitución de La Rioja que en realidad permite dos periodos, ¿no? Una sola reelección. ¿No hay ninguna interpretación, o digamos, es plausible la interpretación para que usted pueda ir por otra reelección, o usted ya en el año 2024 está en no, posición de decir no, no que ninguna. No va a haber más? No, ese fue el argumento que tenía la oposición para decir que lo que queríamos reformar la Constitución para ir por un nuevo periodo. No hay ninguna interpretación que se pueda hacer, ni tampoco hay una cláusula transitoria. Ellos criticaban porque decían que nosotros íbamos a poner la cláusula transitoria famosa de que este periodo se consideraba primer periodo y que íbamos por un segundo periodo, cosa que es falso, no, eso no estaba ni en mi mente, pero bueno, eso fue el argumento de ellos para oponerse a la reforma constitucional. Quintela, ¿cuándo ande acá por Buenos Aires? ¿Por qué no se viene al piso? Voy cuando usted quiera, para mí va a ser un placer conversar con usted. Está bueno venir al piso, ¿no? Es otra charla, qué sé yo, no sé, cuando ande, ¿qué puede traer? Porque siempre, bueno, está en un asito justo, está en default, yo le estoy mangando que traiga algo, pero... Claro, algún producto local. Productos regionales que hace nuestra propia empresa, porque eso también hay que decir alguna vez. Exactamente. Las empresas de servicio que tiene el Estado no son para ganar plata, son para garantizar una prestación de servicio lo más excelente posible para nuestra gente. Esa es la función del Estado, no es ganar plata. Aceitunas. De ganar plata es la función del mercado. ¿Aceitunas? ¿Aceitunas podría ser? Aceitunas, vino bueno. Algún vinito, claro. Vino, aceituna, nueces. Uy, se está armando, Quintela. Nueces, pistacho, pasadillo. ¡Oh, pistacho! ¡Ay, pistacho! Bueno. Te voy a llevar, el fin de semana le voy a llevar a todos ustedes. Perfecto, lo esperamos acá la mesa. Nada, nos quedamos con esta sensación extraña, ¿no? De cómo se negocia con carta documento, ya es como, bueno, son como las últimas instancias. Espero que la Suprema Corte de Justicia se expida lo más rápidamente posible, tal cual lo hizo con Capital Federal. Sí, tampoco le están... Tampoco le están pagando. Pero bueno, está bien. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, le mandamos un abrazo grande, gracias. Igualmente para usted, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. ¿Conocen La Rioja? No.